canción con Dolores. Es una mujer particularmente fascinante ella. A mí me encanta. Sí, es fascinante, sí. Mm. Es muy buena. Yo muy bien. Mm. Sí, sí. Muy especial también, es muy. Mm. Es una mujer muy intensa. Ya lo creo, me imagino. Y somos hermanos. Es una relación intensa también por el momento. Uh-huh. Pero la verdad que completo entendimiento. ¿Te lleva pocos años? Tres. ¿Y en qué es radicalmente distinta de vos? Si vos comparás tu carácter con el suyo, ¿cuál es el rasgo que más lo separa? Yo soy mucho más cerebral que ella. ¿Ella es que más apasionada o...? Sí, ella es mucho más apasionada, mucho más de mucho más loca. Mm. Está mucho más loca. Está más loca, ¿no? Claro. Mm. Más. Vos estás un poco loco. Un también, poco, claro, sí. Como todos. Yo no soy actor, pero yo me imagino que el actor tiene que ser un poco esquizofrénico, tiene que claro, que tener más de una personalidad, porque si no... Totalmente. ¿Cómo hace? Sí, sí. Más de una seguro. Más de una seguro, ¿no? Sí. ¿Vos como cuántas tenés? Yo creo que conté tres. Pero sí, lo he dicho con calma, ¿eh? Sí, sin sí, preocupación. Estoy tratando de que sean amigas. Que se unan. Dolores más de tres, ¿no? Y Dolores por ahí un poco más, ¿eh? Mm. De 7 a 9. ¿Y hay algo de Dolores que si vos pudieras cambiarías? ¿Hay algún rasgo de su personalidad que te disgusta o irrita levemente? No, en realidad, a veces se hace, digo, ella es muy inteligente también, así como es tan pasional y tan, por momentos, tan poco cerebral. A veces, nada, le critico que se hace más la boluda de lo que es. Es como, dale, se te nota que te das cuenta. Pero son pequeñas cosas, uh-huh, cosas que termina tarde o temprano enterándose, como y haciéndose cargo, pero también le gusta esa circunstancia de que no, espera, todavía no, todavía déjame estar equivocada. Mm. Está bueno también. Mm. ¿En general te gustan los hombres por los que ella puede interesarse? En general, ¿o eso te incomoda un poco? No me incomoda. Pero no es, digo, a veces sí, a veces no, es indistinto. Por eso son los casos que digo, che, dale. Claro. Sí, ya sabemos todos. Pero bueno. No, la verdad que igual ha tenido buenos aciertos también. ¿Y cómo es tu relación con tu padre? Muy buena también. ¿Te sigue? ¿Te ve? Cuando actúas, por ejemplo, ahora en, no sé, Doble Venganza, ¿te ve? ¿Te llama? ¿Te dice...? Sí, no es tan seguidor de puntual de lo que hago, de tal, mirá, tal día, tal capítulo. Eso por ahí me lo dice más mi mamá o mi abuela, sobre todo. Mi papá no, mi papá es como una contención más pasiva, más... No tiene ni idea, en realidad. Pero en vez de decir Gustavo Bermúdez, dice Leandro Benialem. No le importa. Claro. Y está bueno eso, ¿no? Sí, a mí me divierte. ¿Él no vive con tu madre? No, mis padres están separados desde que yo tenía 3 años. ¿Te afectó eso? Sí, obviamente, pero en realidad no. Por suerte fue muy, muy, muy feliz todo. Más allá de las equivocaciones que hayan tenido mis viejos, o de quién haya tenido la razón o de por qué, siempre se empeñaron en ser buena gente y en ser buenos con nosotros. Nada, amor para sus hijos, punto. Que en realidad es lo único que importa. Después, tal cual es lo único. Después nada más. Claro. Así que en eso sí, fue perfecto. Mm. ¿Y cómo es la relación con tu madre? ¿O en qué es distinta esa relación de la que tenés con tu padre? Y es diferente. Es mi madre. Claro. Claro. Soy el varón más grande. Claro, el varón mayor, ¿no? Sí. Que me fui de su casa ya también hace 5 o 6 años. Mm.
Y nada, tengo una relación mucho mejor por ahí que cuando vivía ahí, en Adrogué. ¿Se peleaba mucho? Sí, nada, en realidad no tanto. Por ahí con mi hermana era mucho más la pelea, las peleas y discusión y portazo. Pero... Y ahora es todo un poco más color de rosa, ¿viste? Como voy una o dos veces por semana, me cocina, me baña el perro. Claro. Está todo bien. Igual hay como, ¿viste? Como una demanda también de, ¿cuándo venís? Estamos acá, tu perro se está muriendo de hambre. Bueno, bueno, voy. ¿Y le llevas algún regalito? Sí, siempre. No. Ramos de flores, siempre. Me estás mintiendo todavía. Para nada. Me dije que no. ¿Y con qué frecuencia la ves, más o menos? Sí, de una o dos veces por semana. Ah, bueno, depende. Bastante. Sí. Voy seguido a Adrogué. Voy bastante seguido. ¿Y hay chicas lindas en Adrogué? Hay chicas muy lindas, sí. ¿Tenés una amiga particular? No, la verdad que no. El otro día comentaba que en Adrogué no tengo ninguna amiga particular. Pero en otras poblaciones argentinas, sí. Sí, en otros puertos. ¿Y te gustan los programas, no sé, esos programas de la tarde en los que a lo mejor hablan de vos? No los ves. Igual es como, ¿viste? No se puede cambiar muy fácil. Pasas por ahí, es como, lo dejo un ratito te quedas más, ahí, un ratito más. Bueno, basta. Sí. Sí, se pasa por ahí. Pero te tratan bien, pero, en general, ¿no? Sí, tampoco hablan mucho de mí. ¿Te han dicho alguna vez cosas muy mezquinas o muy, muy hirientes? ¿Te han lastimado alguna vez? No sé, como una crítica o un rumor o estas cosas insidiosas que a veces circulan. No, me acuerdo hace mucho tiempo, yo todavía estaba en verano del 98, un titular de un diario, una nota así, que nada, decía una cualquiera y yo me enojé. Porque te quedabas como un tonto en el titular. Sí, decía, si yo quiero una chica, solo tengo que mirarla, una cosa así. ¿Por qué? A uno siempre lo hacen quedar como un nabo en los titulares. Como un nabo, ¿no? Total. Sí. Y uno dice, yo no dije eso, ¿no? Nada que ver. Claro. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez que vi una declaración tuya que decía, no uso ropa interior. Claro, todo el tiempo, nunca uso ropa interior, ¿cómo es? No, la sola idea. Pero yo dije, estoy seguro que él no lo ha dicho, no puede ser verdad. Claro, ¿cuántos pantalones tengo? Sí, a veces, digo, no he tenido puesto. ¿En alguna ocasión? En alguna ocasión, claro. A veces sí, digo, que es más cómodo, a veces... Pero no uso ropa interior, no. ¿Te molesta que alguna vez te pregunten por tu estatura? Digamos, ¿el tema de tu estatura te produce una cierta sensibilidad? No particularmente. Porque hay gente que se enoja, ¿eh? Se me llega un momento que sí. Digo, ya a la quinta vez que me dicen, pensé que eras más alto. Como bueno. Pero en realidad... ¿Y qué se responde a eso? Porque es una grosería, una impertinencia que te digan eso, ¿eh? Sí, claro. Y la gente la dice con mucha alegría, ¿no? Sin darse cuenta. Sí. Como te señalan pensando que sos una columna. Es terrible eso, ¿no? Sí, pensé sí. que era más alto. Un poco sos una parte de una escenografía también. ¿Cuánto medís? 1,65. Parezco menos igual de lo que mido. ¿Cómo le da? Claro. Siempre pareces menos. Siempre. Pero yo creo que a las chicas les gusta eso porque despierta una ternura, no sé. Sí. ¿Puede ser? Claro. No les da miedo, no es una cosa que las intimida. No, quiero decir. Pero a veces quieren tener un poco de miedo. Claro. Ahí ya no puedo. Bueno, ahí pero... yo voy muerto. Pues bueno, ha sido realmente un placer conversar con vos. Igualmente. Y suerte en todo lo que venga, que me imagino que lo mejor está por venir. Sos muy joven y tenés... Siempre. Tenés una cosa que es muy importante, que es que me parece que tenés los ojos muy abiertos y no te crees mucho todo lo que está pasando y eso está bueno. No me creo nada. Eso está no bueno. No sé nada. Gracias, Tomás. A vos. Se te quiere y se te admira, ¿eh? Bueno, igualmente. Mucha suerte. Gracias.